Buenas noches a todos. Vamos a proceder a la clase de teoría general del proceso de las secciones C y D de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El tema de hoy se llama Diferentes modos de resolver conflictos de intereses y estamos con el Gonza presente. Bienvenido. Buenas noches. Max, Malk y Alexander, bienvenidos todos. Y ya no es necesario que se reporten más, porque si ustedes ponen todos sus saludos, ya no veo las preguntas que toca responder. Entonces les agradezco su presencia, ya chequeamos que sí lo están viendo. Vamos hoy a hablar de, como hablamos en la clase pasada, por qué surge o por qué es necesario el derecho procesal. Y el derecho procesal es necesario porque en la sociedad surgen conflictos. ¿Y qué tipo de conflictos? Pues sabemos que hay conflictos emocionales, psicológicos, religiosos, de personalidad, morales. Pero a los conflictos que nos vamos a referir en esta clase concretamente es aquellos conflictos que tienen relevancia jurídica. ¿Y qué es un conflicto que tiene relevancia jurídica? Pues un conflicto que tiene relevancia jurídica es aquel que tiene relación con una norma, valga la redundancia, jurídica. ¿Y qué características tienen las normas jurídicas? Pues nos acordamos de teoría de introducción al estudio del derecho. ¿Qué características tienen las normas jurídicas? Son externas. ¿Por qué son externas? Porque la conducta que nos interesa resolver o juzgar o analizar es la conducta externa. Y todavía me voy a ir un poquito más atrás en el repaso. ¿Qué es una norma jurídica? ¿Qué estructura? ¿Cuál es? Y quiero que ustedes me lo pongan ahí. ¿Cuáles son las partes de una norma jurídica? ¿Quién nos los puede reportar aquí? ¿Qué se acuerdan de introducción al estudio del derecho? Que nos diga cuáles son las partes de una norma jurídica. A ver si se recuerdan. Porque parte de esta clase también es un poquito ver si las vacaciones no nos dejaron que se nos olvidara todo lo que habíamos aprendido. Buenas noches a todos. Les estoy preguntando si alguien se recuerda cuál es la estructura. Muy bien, Alexander, supuesto y consecuencias jurídicas. Esas son las dos partes de la norma jurídica, supuesto y consecuencia. ¿Qué es el supuesto jurídico y las consecuencias de derecho? Muy bien, Edna. El supuesto o hipótesis, que también así se llama, es esa parte de la norma jurídica que contiene una conducta. Una conducta contemplada, porque acuérdense que las normas lo que rigen es la conducta humana. Entonces, el supuesto es esa conducta o hipótesis que está contemplada en la norma y que al producirse esa conducta o esa situación genera consecuencias de derecho. ¿Y qué son las consecuencias de derecho? Pues son derechos, obligaciones y sanciones. Entonces, cuando aquí nos hablan de que tenemos que resolver los conflictos de relevancia jurídica, hablamos de aquellos conflictos que tienen relación con una norma jurídica. Porque no es lo mismo que yo tenga un conflicto familiar en donde no me hablo con mi hermano o mi suegra o mi pareja, a que exteriorice mi conducta en un momento dado en donde tenga yo que infringir una norma jurídica. Pero sí era un asunto urgente. Entonces les estaba diciendo que el conflicto, para que sea de relevancia jurídica, tiene que incrustarse o estar contemplado a la conducta que se tiene que juzgar en una norma jurídica. ¿Y qué características tienen las normas jurídicas? Pues tienen que son externas, bilaterales, heterónomas y coercitivas. Repito, si ustedes se recuerdan que las normas jurídicas, para ser jurídicas, tienen que tener cuatro características. Y esto no es más que un repaso de introducción al estudio del derecho. Vamos a ver si me dejan que participe, porque ahí está. Bueno, entonces les decía yo que las normas, para que sean jurídicas, y el conflicto para que sea jurídico, tiene que enmarcarse en una norma jurídica. Y les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un conflicto de personalidad. No sé para qué vine a este mundo, no quiero a mi familia, no encuentro sentido a la vida. Todo eso puede ser un conflicto que yo tenga, pero no tiene relevancia jurídica mientras yo no realice una conducta que me ubique en un supuesto o hipótesis contenida en una norma. En otras palabras, yo puedo odiar a una persona,
que no debiera, pero moralmente estoy infringiendo tal vez una norma moral, o tal vez una norma religiosa, o tal vez una norma de convencionalismo social, pero no necesariamente una norma jurídica, porque el odio no se ha exteriorizado en una acción en donde yo le pasé el carro encima a esa persona, ¿verdad? Ahí, entonces, el conflicto adquiere relevancia jurídica porque yo estoy realizando una conducta externa en donde yo ya ubiqué mi conducta en un supuesto o hipótesis contenido en la norma jurídica que le genera consecuencias de derecho. En otras palabras, les repito, si tengo un conflicto moral, religioso o moral, religioso o social, yo a lo mejor voy a tener algún tipo de consecuencia, pero no jurídica. A lo mejor si llego mal vestido a una fiesta, llego tarde, no llevo regalo, me comporto en forma poco amigable, a lo mejor no me vuelven a invitar. Pero si hubiera una norma jurídica que me diga usted tiene que llevar regalo y no lleve regalo a una fiesta, probablemente alguien pudiera decir, mire, demandemos a este señor porque fue invitado y no llevó regalo y tiene que dar un regalo de tal valor y que le pongan una multa o que le obliguen a, le embarguen el sueldo para que pague ese regalo. Eso sería una norma jurídica, pero esta, como es una norma social, lo que va a tener es una consecuencia que a lo mejor no me inviten o me inviten pero me van a criticar, o si es una norma religiosa, pues yo no voy al culto, a la misa, al servicio que yo tendría que ir conforme a la norma religiosa, pero no me van a poder, salvo que hay una sociedad teocrática en donde las normas jurídicas se confundan con las religiosas, pero no me van a poder conducir a la fuerza para que yo asista al servicio religioso. Ahí es donde las normas, la conducta o el conflicto para que sea jurídico tiene que encuadrar en las cuatro características de la norma jurídica. Exterioridad, que la conducta sea externa. A lo mejor internamente yo voy a pagar mis impuestos y los cumplo, pero internamente yo estoy en desacuerdo con el pago de impuestos. Pero mientras yo los pague, yo estoy cumpliendo. O mientras yo no mate a una persona, aunque le tenga deseos de matar, violar o causar una lesión, pues no estoy infringiendo la norma jurídica. Tal vez una moral, religiosa o social, puede ser que la esté infringiendo. El otro es la bilateralidad. Para que una norma sea jurídica, tiene que haber una persona facultada para exigir el derecho y frente a ella una persona obligada a cumplir esa obligación que el otro tiene como derecho. Eso se llama bilateralidad. Si no hay esa correspondencia, yo puedo decir, mire, mi vecino que me salude porque yo lo saludo. Bueno, yo tengo derecho a que me salude porque no me saluda, pero yo no le puedo exigir al vecino que me salude. No hay una bilateralidad. A lo mejor yo siento que él tiene la obligación de saludarme, pero yo no tengo el derecho de exigirle que me salude. Si no me saluda, no lo puedo ir a demandar, mire, mi vecino no me saluda, y yo vengo a exigir a que el juez lo obligue a que me salude. Ahí sería una norma jurídica. Esa es una norma social en donde si yo no, lo que va a pasar es que si él no me saluda, a lo mejor yo o lo sigo saludando o llega un momentito en que yo voy a tomar la decisión de ya no saludarlo, ¿verdad? Pero no tiene consecuencias jurídicas. Y la norma moral sería que a lo mejor, como les decía, yo tengo un conflicto con una persona interno, la odio, le quiero, la envidio, le deseo mal, lo que fuera, pero mientras yo no haga una conducta externa que me ubique una norma jurídica, no hay consecuencia de derecho que se me pueda aplicar. Es malo odiar, por supuesto, pero hasta ahí llega, ¿verdad? No tiene relevancia jurídica ese conflicto. El conflicto que trata de resolver el proceso, el derecho procesal, son esos conflictos de relevancia jurídica. Espero que con esta explicación hayan recordado la clase de introducción al estudio del derecho cuando hablaron de la norma jurídica y cómo se diferencia o cuáles son las... y la última característica del derecho, de las normas del derecho, las normas jurídicas, se me olvidaba, perdón, es la coercibilidad o coercitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una norma sea jurídica tiene que ser externa, bilateral, heterónoma, esa es la otra que les voy a explicar ahorita, y coercible. Heterónoma quiere decir que no la impongo yo. A lo mejor la moral, yo para mí está bien hacer lo que hice. La persona puede decir, lo odio y tengo razón en odiar. Esa es mi propia moral. Yo me doy mis propias normas morales, ¿verdad? O alguien me dirá, mira, pero ¿por qué lo perdonás si no te ha pedido perdón y te ha hecho daño? Para mí está bien perdonar. Yo me doy mis propias normas. A eso se llama autonomía. Las normas jurídicas son heterónomas.
Otro me las impone, ya sea el Congreso de la República o la sociedad a través de la costumbre o la jurisprudencia a través de los tribunales de justicia, me dicen qué tengo que hacer yo. Por eso son heterónomas. No me puedo ya yo dar mi propia autonomía, sino que alguien más me dicta las normas que yo tengo que cumplir. Y la última es la coercitividad o coercibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cumplo con mi voluntad o sin mi voluntad y aún contra mi voluntad, yo voy a ser, es posible que me obliguen a mí a cumplir esa norma con auxilio de la fuerza pública. Ese es lo más, digamos, característico de las normas jurídicas. Que si yo no las cumplo voluntariamente, las tengo que cumplir voluntariamente con mi voluntad, sin mi voluntad o contra mi voluntad. Yo me opongo a tal pago o me opongo a salir de la casa que no he pagado la renta, pero si el juzgado dice que tengo que salir y yo no salgo, la policía me va a ir a sacar. ¿Verdad? Eso es la coercitividad o coercibilidad de las normas jurídicas. Espero que esta explicación les recuerde pues, las características, y para eso sirve el derecho, para resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica. O sea, que tienen relación con un supuesto o hipótesis contemplada en una norma jurídica que produce consecuencias de derecho. Dicho esto, hay tres principales clases de sistemas o de formas para resolver los conflictos y controversias de relevancia jurídica. ¿Cuáles son? La primera se llama autotutela o autocomposición. ¿Qué es esto? Vamos a dar una definición aquí. Autotutela o autodefensa también se llama. Perdón, no es autocomposición, autotutela o autodefensa. Autodefensa es el medio empleado por el individuo ofendido, titular de un derecho, o que se cree titular de un derecho, diría yo, para repeler un ataque contra su persona, sus bienes u otros derechos, asumiendo por sí la solución del conflicto. Esto es, actúa en propia defensa o hace justicia por su mano propia, diríamos. Y esto, lo primero que ocurrió en la sociedad primitiva es que alguien se sentía ofendido y hacía la venganza privada, venganza de sangre. Me ofendiste, te hago daño, te mato, te apaleo, te causo daño, te causo la muerte, lo que fuera. Si algo me molesta, yo trato de repeler ese ataque, ¿verdad? Ahora, no necesariamente la autodefensa tiene que ser violenta. Hay tres clases de autodefensa o autotutela: la tolerada, la permitida y la prohibida. Comencemos con la permitida. ¿Quiénes de ustedes tienen llaves con ustedes ahorita? ¿Para qué tienen llaves? Pues para entrar a su casa, para abrir su escritorio, su locker, su moto, su carro, su casillero, lo que sea. Más de alguna llave tienen ustedes. ¿Y por qué tienen llaves? Porque lo que ustedes no quieren es que alguien más utilice sus cosas. Porque las llaves no son para abrir la casa. Realmente es para que solo yo pueda abrir y nadie más que no tenga llave. Para eso es el objetivo de la llave, ¿verdad? Entonces, todos tenemos llave y esa es una forma de autodefensa o autotutela. Permitida. Le puedo poner rejas a mis ventanas, le puedo poner alarma, puedo tener un perro. Siempre que el perro sea de las razas permitidas. Puede ser que ya llegue a tener un perro que molesta a los vecinos porque ladra mucho y demás. Eso es tolerado. Y si tengo un perro de raza prohibida, vamos a decir entre comillas, pues ya estoy infringiendo la ley con el perro que tengo. O a lo mejor tengo algunas precauciones. Por ejemplo, yo salgo de mi casa y entonces dejo la luz encendida y de la televisión puesta para que la gente, los posibles ladrones crean que hay gente en mi casa. Esa es una forma de autodefender mi propiedad. Legítima. Estoy gastando luz, estoy dejando la televisión encendida, también me va a costar luz, pero estoy protegiendo mi propiedad. O pido a alguien que me acompañe, que ya puede llegar a un tolerado en donde ya tengo guardaespaldas, o ya tengo un grupo de gente armada que no es una policía privada, y a lo mejor estoy cayendo en lo prohibido. O sea, hay grados, ¿verdad? Permitido, tolerado y prohibido. Obviamente, si yo vengo y disparo contra una persona que me causó un daño, o lo mato, o lo secuestro para que me pague una deuda o una obligación que yo creo que me tiene, o para hacerle un daño, le choco el carro o se lo rayo, etc. Ya estoy haciendo una autodefensa o autotutela que ya está prohibida y que me está ubicando en un supuesto jurídico que contempla la ley como constitutivo de un delito.
Entonces eso ya sería una autodefensa, autotutela prohibida. Igual si yo ejerzo la venganza de sangre y mato a mi agresor, o peor si lo hago colectivamente, en donde hago un linchamiento entre varias personas, y entonces ya estoy haciendo una conducta pues delictiva. Tanto con la venganza de sangre y como con el linchamiento, pues estamos ubicando nuestra conducta en un supuesto contemplado una norma que tiene consecuencias de derecho. Soluciono mi conflicto, pero estoy creando otro. Pero se soluciona el conflicto en principio, digámoslo así. Esa es una forma de solucionar el conflicto. La autotutela, autodefensa, y como les digo, puede ser permitida, tolerada y prohibida. ¿Cuáles son las características de la autodefensa o autotutela? Pues primero que es parcial. Yo solo estoy pensando en mi sentimiento, mi interés. No estoy poniéndome a pensar en el derecho del otro o el interés del otro. Yo lo que quiero es desquitarme. Me considero afectado, ya sea como individuo o como grupo. Yo tengo que poner una solución a este problema. Solo estoy pensando en lo que a mí me interesa. Es por eso egoísta. Estoy pensando en mis intereses o mis intereses como grupo y no estoy pensando en una cosa altruista de resolver el conflicto a largo plazo. Actúo por instinto. No estoy pensando, no estoy razonando, sino que lo que yo estoy es dejándome llevar por la emoción del momento, por las pasiones del momento. Y es irracional porque no estoy razonando lo que estoy haciendo, sino lo que yo quiero es obtener, defender mi propiedad. Porque le hicieron tal cosa a una familiar, pues yo voy a vengarme, a desquitarme. Hay que castigar a esa persona, ¿verdad? Eso es irracional porque no estoy midiendo las consecuencias. Y es pre y extra procesal porque puede ser antes del proceso o fuera del proceso, ¿verdad? En que yo voy a tratar de hacer justicia por mano propia. Como le digo, hay tolerada, hay permitida tener llaves. Yo tenía una forma de proteger mi carro cuando yo iba a la universidad en segundo año. Tenía un picopito y lo que hacía era que le quitaba la manguera de la conexión entre el alternador y el carburador, creo yo que era. Entonces, si alguien quería encender el carro, aunque haciéndole conexión directa a lo que fuera, no se podía porque no pasaba corriente. Entonces, andaba con la conexión entre la bolsa. Hasta que un día, no sé qué se hizo, se cayó en algún lado y no pude sacar el carro de la universidad porque no tenía eso. Pero esa era mi forma de autodefensa, que era como preventiva, ¿verdad? Es como poner rejas, poner llaves, poner alarma, comprar un perro, dejar la luz encendida, hacer un comité de vecinos para que cerremos la colonia con rejas y demás y que obtengamos la autorización municipal, ¿verdad? Eso es permitido. Tener una pistola, un arma de fuego registrada es permitido. Tenerla sin registro es prohibido, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de autodefensa, autotutela. Y son prohibida, tolerada y aceptada o normada legalmente. Un poco más evolucionada que la autodefensa o autotutela, que como les dije, viene desde la antigüedad y puede ser individual, venganza de sangre o algún otro tipo de protección que uno toma, o colectiva, que llegaría a ser como que linchamiento, o organizar a los vecinos para que hagan rondas o para que cierren la colonia y para que pongan una garita y demás. Esa es una autotutela colectiva permitida o tolerada. Porque a lo mejor no tengo permiso de la MUNI, pero nos dejaron que pusiéramos la reja o que pongamos rondas o rondines o que avisemos a los vecinos, miren, hay una persona sospechosa y demás, ¿verdad? Eso está bien. Autocomposición. Autocomposición es donde ya hay una forma en donde las partes tratan de resolver la diferencia que tienen entre ellos. Es el segundo de los sistemas implementados en la sociedad humana para solucionar los conflictos de intereses surgidos entre dos o más individuos sin que ninguno imponga nada al otro. Esta actuación produce un arreglo amistoso que da fin a un problema suscitado. Yo no sé qué tan amistoso no sea muchas veces la autocomposición de que se arreglen, pero por lo menos se termina el conflicto. A lo mejor no es la manera más justa porque tanto la autotutela como la autocomposición, que es donde las dos partes se ponen de acuerdo, interviene los medios y los recursos y el poder que cada quien tenga. Si yo soy una persona con muchos recursos para defenderme, muchos, digamos, medios para tener armas, tener seguridad y demás, a lo mejor me voy a defender mejor contra una persona que no está tan bien defendida.
Igual pasa con la autocomposición. Si yo soy una persona que tengo más recursos, más alcances, más medios de defenderme, y la otra persona no, pues a lo mejor no va a ser tan justa la autocomposición, pero nos vamos a resolver, ¿verdad? A lo mejor no como debiera ser, pero en algún momento se terminó el conflicto porque las partes llegaron a un acuerdo, no necesariamente justo, pero que resuelve el conflicto. Una forma de resolver el conflicto sería, por ejemplo, tuvimos un accidente de tránsito y entonces puede ser que el señor se baje, o la persona que chocó, y dice, mire, disculpe, le voy a pagar sus daños. Vamos a tal taller y no se preocupe. O bien le dice, no, mire, usted tenía la culpa y yo no pago nada y demás. Y al fin del día llegan y dicen, bueno, ¿sabe qué? Que cada quien pague sus daños, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se lleva a cabo un acuerdo, por lo menos no expreso. Pongámonos a pensar en el caso de aquella señora que no le han pagado las pensiones alimenticias de sus hijos. Dice, ah, no, pero mejor ni le voy a cobrar a este porque lo que va a venir es a molestar. Si él paga pensión, va a venir a molestar aquí a los patojos y va a querer entrar a la casa y esto y el otro. Mejor que no me pague, pero que no venga a molestar. Habrá casos así. Y entonces, pudiera ser que pasara algo de esto y entonces la persona optará por decir, miren, yo prefiero que no venga, pero que no me pague, pero que no venga. Y a lo mejor ni se lo dice al marido, sino que es un valor medio sobreentendido. El otro dice, bueno, como si no me cobran, mejor ni llego porque me van a cobrar. Y si mejor no pago porque no tengo, no quiero, no puedo. Entonces, pero entonces tampoco voy a ir a ver a los patojos porque tampoco voy a ser tan cuerudo. Y entonces ahí se llegó a un acuerdo, una autocomposición que termina el conflicto porque ni la señora lo va a ir a demandar, ni él va a estar pidiendo ver a los niños y ahí van llevando la fiesta en paz. Como digo, no necesariamente lo más ideal. La señora dice, no, yo prefiero trabajar yo o gastarme lo que tengo o buscarme la vida, pero no quisiera que este señor venga a la casa a estar queriendo tener derecho a ver a los niños. Y entonces vamos a... Un momentito. Vamos a dejar así el tema. Ahora sí ya perdí el control de lo que estaba haciendo. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces, como les digo, la autocomposición es donde las dos partes, sin intervención de un tercero, resuelven su conflicto y controversia. A mí me pasó una vez que yo iba en un carro grandote, fuerte, y sentí que alguien se me había chocado atrás. A mí había chocado el bumper de atrás. Pero cuando evalué el golpe y vi por el retrovisor, y dije, ah, esta persona ni me va a pagar, ya voy tarde a la universidad, me va a salir más tiempo. A lo mejor hasta lo que quieren es que yo me baje del carro. Solo vi por el retrovisor, nos vimos a los ojos con la persona que me había chocado, hicimos un como acuerdo tácito de voluntades instantáneamente. Dijimos, mire, sigamos, ni siquiera que se vuelva problema esto. Creo que inmediatamente uno evalúa el golpe del carro, el carro me va a pagar, no me va a pagar, tengo otras cosas más importantes que cumplir que el golpe, entonces sigo. Y efectivamente ahí hubo una autocomposición inmediata, instantánea casi que les diría, y ahí se terminó el conflicto, no surgió el conflicto, ¿verdad? Entonces eso es lo que puede pasar en este tipo de arreglos que se hacen con las personas, que no hay necesidad de llegar a más el conflicto, ¿verdad? Sino que, entonces así se quedó. Como les digo, es una autocomposición, ni siquiera escrita, ni siquiera hubo un cruce de palabras, sino que así puede ser el tema de la familia, ¿verdad? El tema de la pensión alimenticia. La señora dice, no, mejor ni le cobro. Además no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo ganas, me da miedo. Puede haber muchas razones por las que las personas digan, mejor dejémoslo así. Y las partes se ponen de acuerdo tácita o sobreentendidamente, ¿verdad? O expresamente, mira, firmemos aquí que ni me vas a pedir ni yo te voy a pedir. Puede haber grados, ¿verdad? Esta composición, ¿cuáles son las características? Dicho sea de paso, estoy en la página 2, 3 y 4.
Y vamos a llegar hasta la página 7, o 7, por ahí, del libro de la licenciada de Juárez, Teoría General del Proceso. Este es un tomo viejito, Teoría General del Proceso. Este es la, creo que van por la 21ª edición, este es de 2010. Pero es la que yo utilizo para dar la clase. Les voy a publicar en Google Classroom un teléfono donde pueden preguntar por este libro. Me parece que anda como por los 200 quetzales. Como les digo, no es obligatorio porque yo no puedo exigir un texto. Se lo recomiendo a los que puedan adquirirlo. Les va a servir mucho porque es el desarrollo del programa bastante amigable. Tal vez no con la profundidad y la didáctica que puede tener un Mario Aguirre Godoy, un Eduardo Couture, que es el padre del derecho procesal, que es este libro que les había yo dicho el otro día, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Se llama Eduardo J. Couture, o Couture, porque es francés. Y este es un uruguayo que se considera el padre del derecho procesal. Aquí está también otro tratadista guatemalteco muy bueno que se llama Mario Efraín Nájera Farfán, Derecho Procesal Civil. Todos los cuales nos sirven para ir viendo, digamos, doctrina relacionada con el curso Teoría General del Proceso. El libro de la licenciada de Juárez tiene la virtud de ser muy didáctico, muy sencillo, muy accesible. Y entonces los va llevando a través de la mano a través del programa, ¿verdad? No es obligatorio el libro. Entonces, la autocomposición es bilateral. Participan dos partes en mayor o menor grado, o todas las partes involucradas, o varias de las partes interesadas. Es racional porque aquí ya usamos un poquito más la cabeza, no como en La Venganza de Sangre, que me estoy dejando guiar por el instinto y es irracional. Aquí estoy, los individuos o partes en conflicto procuran resolverlo racionalmente, excluyendo el instinto, o sea, ya pensando un poquito, bueno, pensemos cuál es la mejor forma para resolver eso, qué me conviene, no que me estoy dejando llevar por mis emociones. No es egoísta porque también estoy participando con la otra parte, bueno, si yo voy a pensar también un poquito en lo que le conviene al otro, ¿verdad? Y puede ser pre, intra o extra procesales, antes del proceso, durante el proceso o afuera del proceso, ¿verdad? Entonces, esas son las características de la autocomposición y las clases son que puede ser por medio de una renuncia o desistimiento. Cuando hablamos de renuncia, es bueno que vayamos a la ley del organismo judicial y veamos dónde está el concepto de renuncia, de derechos. A ver quién lo encuentra. ¿Ya tienen su ley del organismo judicial? Para la clase quiero la Constitución, Constitución Política de la República de Guatemala, y la ley del organismo judicial, por lo menos. Eso sí es obligatorio tener, los libros, los códigos. Los libros de texto ustedes pueden escoger el que quieran, pero los textos sí son obligatorios, la Constitución y la ley del organismo judicial. ¿Quién nos encuentra el artículo que habla de la renuncia de derechos? ¿Nos puede dar la clave de Classroom porque no la tenemos, por favor? Con mucho gusto. De una sección es, de la sección D, es O de Oscar, minúscula todo. O de Oscar, C de casa, Y de yo, 6, el número 6, E de Eduardo, 6, U de universidad. Repitiendo, la sección D, la clase de Teoría General del Proceso de este año, o sea, estamos en la del 2022. Sí, es la del 2022, porque esta es la foto que subí. Oscar, Carlos, yo, 6E de Eduardo, 6U de universidad. Esa es la clase, pues la clave para la sección D. Y para la sección C es, aquí está la clave, es H de Hugo, Y de yo, Z de Zoila, R de Rosana, 3, P de Pedro y D de Diana. H, Y, Z, R, 3, P, D. A la orden. Muchas gracias a Christopher. Artículo 19 de la ley del organismo judicial,
Y lo voy a leer aquí porque me cuesta un poquito leer ahí. Se pueden renunciar, renuncia a derechos. Se pueden renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al orden público ni esté prohibida por otras leyes ni perjudicial a tercero. Ahí no lo terminé de leer, sino de memoria creo que le alteré el orden. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero ni esté prohibido por otras leyes. No, lo leí bien. Entonces puede ser que la autocomposición se haga por medio de una renuncia de derechos. Mire, renuncio a que me pague pensiones. No quiero. Yo lo que quiero es el divorcio, pero no quiero pensiones. O el padre dice, bueno, renuncio a ver a mis hijos, o que digamos pudiera ser un algo cuestionable, pero llega un momentito y dice, bueno, renuncio a tener relación con los hijos. O a renuncio a las visitas semanales y voy a tener visitas mensuales. O la señora dice, mire, renuncio a la distribución, o el señor, ¿verdad? Renuncio a la distribución de los bienes gananciales del matrimonio. No me interesa. Yo lo que quiero es el divorcio. O lo que quiero es que en vez de los gananciales que me den una buena pensión. O renuncio a la pensión también. Yo lo que quiero es que se comprometa a que le va a pagar educación a los hijos. O un seguro médico, o lo que fuera, ¿verdad? Esa es una forma de que entonces se da la renuncia. El desistimiento es parecido a la renuncia, solo que se refiere a que yo ya inicié un proceso y desisto de él. Lo doy por terminado. Ya no voy a seguir como parte procesal en el proceso. No entro al desistimiento con un artículo porque eso ya nos llevaría al Código Procesal Civil o al Código Procesal Penal o al Código de Trabajo. Y ahí vamos, hasta los artículos del desistimiento. Bástenos decir que es la forma en que yo doy por concluido un proceso antes de que termine. Ese es el desistimiento, la renuncia y el desistimiento. Otra forma de que se puede materializar la autocomposición es por el medio del allanamiento. Es el acto por medio del cual el demandado o acusado sujeto pasivo se somete o aviene y reconoce las razones o pretensiones reclamadas por la otra parte, sujeto activo. El allanamiento puede manifestarse total o parcialmente de acuerdo con lo que el sujeto pasivo admita. Mire, usted reconoce que le causó daños al vehículo de la otra parte, me allano. Lo están demandando, señor, a que usted pague los daños causados, a que usted reconozca que le causó daños a la otra parte. O le están cobrando los daños causados al carro de la otra parte. Me allano. ¿Qué quiere decir esto, me allano? No me opongo, no discuto, no contradigo la pretensión del adversario. Me allano. También está en el Código Procesal Civil el allanamiento. Y lo que quiere decir es que no voy a discutir, no me voy a oponer a la pretensión de la otra parte. Por ejemplo, señor, le están pidiendo el divorcio. Me allano. No me voy a oponer. Probablemente hay que distinguir entre allanamiento, que es donde acepto la pretensión de divorcio, pero no acepto la causal. Porque eso sería un reconocimiento o una confesión de que le hizo malos tratos, infidelidad, conducta que uso de droga, lo que fuera, ¿verdad? Solo estoy aceptando la pretensión. Me allano a la pretensión de divorcio. No es lo mismo que aceptar hechos, ¿verdad? Solo acepto que no me pongo a lo que quieren que se causaron daños o que procede el divorcio. A lo mejor voy a decir, me allano, se causaron daños, pero no tengo cómo pagarlos. Pero me allano, no voy a discutir, ¿verdad? No sé si se entiende el concepto. No estoy ofreciendo pagar tampoco, pero estoy diciendo no voy a discutir, ¿verdad? Y transacción es cuando se celebra un contrato que está regulado en el Código Civil en donde las dos partes ceden recíprocamente sus pretensiones. Vamos a evitar un juicio y entonces vamos a llegar a un acuerdo que evita el juicio o termina uno que ya está iniciado. El concepto que tienen aquí es consiste en el acuerdo al que arriban o llegan las partes en conflicto para resolverlo amistosamente. Por su medio se resuelve la controversia haciendo cada una de las partes intervenientes concesiones mutuas y recíprocas relacionadas con sus intereses o pretensiones. No necesariamente es amigable y no necesariamente tiene que ser ceder algo. A lo mejor las partes dicen, mire, para evitar el problema, quedamos en esto.
No nos vamos a demandar, no nos vamos a causar problemas. Esa es una transacción. Ni estamos pagando nada, ni estamos comprometiéndonos a nada más que no causarnos problemas. ¿Verdad? Esa sería la transacción. Y al final, el tercer método para las controversias y resolver los conflictos y controversias de relevancia jurídica es, está la autotutela o autodefensa, la autocomposición, en donde las dos partes se ponen sin intervención de terceros de acuerdo, y la heterocomposición, en donde entra un otro, un tercero. Aparte de las partes que están en conflicto, entra un tercero a tratar de resolverlo. Ahí hay varios métodos o sistemas. Está el nuncio, que es el enviado. Ustedes saben que el nuncio es el embajador del Papa, por ejemplo. Entonces, el nuncio es un enviado que le digo, mira, tuve problemas con tu hermana, vos sos mi cuñado, hemos tenido una buena relación, haceme un favor. Te mando esta propuesta, a ver si ella la acepta. Le voy a pasar tal pensión, le paso tal propiedad, le quiero ver a los hijos tal fecha, no sé qué, pero que me dé el divorcio. Llevarle esa propuesta a ver si la acepta. Si la acepta, ya queda resuelto el problema. ¿Verdad? Esa es la función del nuncio. Las dos partes, una parte acude a otra persona que no es parte, para que sea como que el mensajero, el enviado para que transmita las propuestas. El mandatario es cuando le doy un mandato, un poder a una persona para que me represente. El mandato puede ser con y sin representación, pues le doy un mandato, para que vaya y haga cosas en mi nombre. Gestor de negocios es aquel que se encarga de, como que si fuera mi representante, pero sin tener mi representación, se encarga de ir a resolver un problema. Por ejemplo, llega y dice, mire, tal persona le chocó su carro, no soy yo, pero yo me voy a encargar de arreglarlo, y después le cobra a la persona que causó el problema. Se mete como gestor oficioso o como gestor de negocios a tratar de resolver un problema que no es propio y para el cual no está facultado con representación, pero que él oficiosamente asume la tarea de resolverlo. Mira, aquel te debe, yo te voy a pagar, pero rebájale. Y después, mira, vos ya te logré que te rebajen tanto, ya le pagué, ahora pagame vos a mí. Ese es el gestor de negocios. El tercero, decisor, es cuando las partes dicen, mira, ni vos ni yo. Que ¿cuánto vale el terreno? Que diga aquel. ¿Cuánto valen los daños del vehículo? Que diga el mecánico. O que diga aquella persona que es experta. O el tasador del seguro, que sea él. Lo que diga el tasador del seguro, aceptémoslo. Deleguemos en esa persona que decida. ¿Cuánto vale? O que diga el sacerdote o el pastor, ¿cuándo vamos a ver a los niños? O cómo nos vamos a... Ese es el tercero que decide y nosotros vamos a aceptar esa decisión. El mediador es aquel que va y trata de comunicarse con las partes y transmite propuestas y logra, pues, el objetivo es lograr una solución del conflicto, ¿verdad? Puede ser que lo logre, que no lo logre, cualquiera de todos estos anteriores, puede ser que lo logre o no lo logre, y mucho depende de que las partes acepten el resultado o las propuestas que le haga el mediador. El conciliador también se parece al mediador, solo que el conciliador tiene más carácter oficial. En muchos juzgados hay la fase de conciliación o el oficial encargado de conciliar a las partes. En los juzgados de familia hay un oficial conciliador. Y dice, mire señora, pase con el oficial, vamos a citar a su esposo o al padre de sus hijos, a su pareja, lo que fuera, y vamos a ver en qué solución llegamos. Esa función de conciliador es proponer, mire, ¿y por qué no le ofrece tal cosa? ¿Y usted qué le ofrece? Y escuchar a las partes y después tratar de avenirlas. Y mire, le está ofreciendo 500, ¿usted le aceptaría 400? ¿O le aceptaría 600? ¿Usted le ofrecería 500 o 400? Y ahí va tratando de conciliar a las partes. En los juzgados laborales hay una fase de conciliación dentro del proceso laboral. En el organismo judicial hay una sección de mediación, ¿verdad? En donde las partes pueden ir, antes de ir a un proceso o durante el proceso, pueden ir a tratar de resolver el problema sin necesidad de llevar a cabo un juicio, un proceso. Y aparte es el árbitro, ¿verdad? Cuando las partes dicen, bueno, lo que diga este tribunal arbitral, este árbitro o estos árbitros, nosotros lo vamos a aceptar como obligatorio. Hacen un compromiso arbitral, un contrato en donde dicen, bueno, vamos a someter nuestro problema a este árbitro o a estos árbitros y lo que ellos digan está aceptado, es inapelable. Vamos a aceptar esa solución. Eso es las
las formas que anteceden al que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la forma de heterocomposición que nos interesa? Pues el proceso, el juez y el proceso. El Estado asume la obligación, porque para eso es muy bueno el texto de Aguirre Godoy. Aguirre Godoy habla de que el Estado tiene tres funciones principales. La función ejecutiva, que es representar al Estado, recaudar los recursos e invertirlos en las necesidades colectivas. Algo así como un administrador de un condominio. Cobra las cuotas y las invierte en pagar luz, agua, teléfono, empleados, seguridad, asfalto, lo que sea, pintura, lo que sea necesario, ¿verdad? Esa es la función ejecutiva y representa al país, ¿verdad? Representa al condominio. La función legislativa, que es la de dictar normas, crear normas jurídicas, crear derecho, de ponerlas en vigencia. Y la función jurisdiccional, que es que esas normas que estén vigentes, hay que darles positividad, que hay que darles que se cumplan, hay que lograr que se cumplan. Esa es la garantía jurisdiccional y don Mario Aguirre Godoy, que fue catedrático de esta facultad, lo tiene en su libro de Derecho Procesal Civil, tomo 1. Tomo 1. Él dice que esa función jurisdiccional es aquella que el Estado asume para darle validez, o es una garantía que el Estado le da a las normas jurídicas. No solo están vigentes, porque las puso en vigor el Congreso, la costumbre o la jurisprudencia, sino que el Estado tiene la obligación de respaldar esas normas jurídicas y darles validez. Para eso es la función jurisdiccional que el Estado lleva a cabo a través de lo que se conoce como el proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional es entonces el medio por el cual el Estado le da validez a las normas jurídicas. Si se viola la norma jurídica, si se incumple, si se desatiende lo que dice la norma jurídica, el Estado tiene la función de reforzar la validez de las normas jurídicas, hacerlas que sean positivas. Se recuerdan que aparte de la vigencia y aparte de la positividad. Y entonces aquí está la definición que nos da la licenciada de Juárez, que es de Couture y se nutre de Alsina, de otros tratadistas, que dice, yo la tengo marcada aquí en el libro, en la página 7 de este libro, que dice, el proceso es el conjunto de actos dirigidos a un fin, solucionar la controversia surgida entre los individuos en el ámbito social. Por medio de él son satisfechas las pretensiones reclamadas empleando el derecho y la norma jurídica para implantar la paz y la seguridad o hacer que la misma recupere su forma en la comunidad. Otra definición la encontramos precisamente en los artículos que quiero que ustedes lean para la próxima clase, que son los artículos 203 al 222 de la Constitución. ¿Qué dice el 203? Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa es la función jurisdiccional y ese es el proceso. Consiste en aquel conjunto o serie de actos que lleva a cabo el juez para resolver un conflicto de intereses. Por medio de una decisión de una autoridad que al quedar firme puede ser ejecutada con auxilio de la fuerza pública. En otras palabras, es eso de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado para poner fin a un conflicto, a una falta de certeza jurídica. ¿De quién en la casa procede o no el divorcio? ¿Cometió o no cometió homicidio esta persona? ¿Causó o no causó daños? ¿Debe o no debe impuestos y demás? Hay una interrogación. El proceso es lo que sirve para despejar esa incógnita, para resolver esa interrogante, ¿verdad? Esa es la función jurisdiccional. ¿Y qué se ejerce? Dice en el párrafo 3 del artículo 203, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Así está. Entonces, así estamos con la clase. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues con mucho gusto. Vamos a ver si hay alguna pregunta de la clase. Les agradezco el artículo. No importa que seamos de la sección C, se utilizará el mismo para secciones D y C. Cada sección tiene su propio Google Classroom, pero el libro se puede...
El libro se puede usar y no sé a qué se refiere que se utilizará el mismo qué. A veces la clase se da en un periodo de clase para cada sección, o a veces es la misma clase, ¿verdad? Se puede renunciar a los derechos, renuncia. Ah, no, el código es de cada sección, ¿verdad? Ya les dije que el de la sección C es HYZR3PD y el de la sección D es el que ya les dije. Ahí está ya, gracias. Ahí están los dos. Gracias, licenciado. Los que están viendo el video, no sé si hay alguna preguntita antes de que nos retiremos. Licenciado, disculpe, ¿qué artículos son? Del 203 al 222 de la Constitución. Sí, gracias. Betty. Ahí estamos. Excelente, gracias, licenciado. Muy feliz noche. Ojalá que les haya gustado. A mí me gustó también mucho. Y muchas gracias por su atención. Cualquier duda, la otra.